la fecha ahí, los ilegales, para que sepa. Vamos para allá, otra atmósfera. Bueno, amigos, como debe ser, para que los señores. Pero lo ilegal es matando siempre. Calladito tiene. No, pero lo de lo ilegal. El 2, 2 de octubre. El 2 de noviembre. Jaragua. 2 de noviembre en el Jaragua, lo ilegal, mi hermano. Y yo comiendo callao, callao. Ve, mira. Callao. El verdadero concierto. Pero una locura. Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Y un cheque al portador. O sea, tú necesitas unos chelitos. Vladi, dame una fecha. Reventado, para que lo sepa, mi hermano, como debe ser. Vladi, dame una fecha. Reventado. Mira quién apodo, Vladi. Vladi vende, entonces. Pero bien, pero no aquí, nada más. Internacional. Internacional, para como que lo debe sepa. De ser. ¿Y 30 años pegado? Colombia, Venezuela. Como 25 años pegado. Suramérica, como que se pica mucho. Claro, exacto. Quedó seco para la morena. Esto es una prueba de fuego. De fuego, ego, ego. Vamos a hacerles preguntas relacionadas a una famosa serie de televisión. Ay. Esto es peligroso. Pero en esta ocasión, ay, ¿qué? Son ustedes mismos que van a presentar esta serie. ¡Adelante, Barba! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Cause you're there for me too. ¡Rito! ¡Ay, los quiero! ¡Rito en la casa! ¡Abro mi casa! Señores, hay que dejarse de cosas. La verdad es que, y eso es dicho por público que ha ido al teatro a ver musicales que se han hecho aquí y en otros países donde están estos chicos. Sí. Y van. Cuando termina el musical, legal, eso yo lo he oído en varias ocasiones. Yo vi esto en Broadway, yo vi esto en Argentina, yo vi esto en España, yo vi. Y esto que yo acabo de ver es superior a lo que yo vi allá. En este país están los verdaderos talentos. Ay, y estas son las principales caras del talento. Un aplauso para ustedes mismos, un aplauso para ustedes mismos. Ay, Dios mío. Que lo sepan. Está llorando, y es bueno que sepan que se la pusieron en China los viejos desde que entraron. Porque cuando yo empecé, usted o actuaba o cantaba o bailaba. Sí. Hay que bailar, sálganse los actores, que entran los bailarines. Hay que cantar con los bailarines, espérense, que van los cantantes. Llegaron estos criminales. Es lo que hay que hacer. Cantar de patilla, volando. Llegó un productor y empezó a ir a Broadway. Le citó a esa gente. No, son 20 nada más. ¿Cómo 20? Pero allá yo uso 70 personas. ¿Cómo se? Sí, porque yo uso 20 del coro, 20 baila. Ah, no, esos 20 hacen todo. Y los productores se dieron cuenta. Y llegaron estos niños. A darlo todo. Así es. A ponérsela en China uno. Bailan, cantan, se despatillan, actúan. Lo último, los muñequitos. Señores, lo último de los muñequitos. De verdad que sí. Que Lord a todo el talento nuevo que está en este país rompiendo. De verdad que sí. Me da envidia no haber empezado junto con ellos. No sé. Ay, no, nosotros aprendimos de ti, te admiramos mucho. Sí, también, pero ustedes lo que aprenden de mí es mi bacanería y mi baile. Tú llegas, que tú oyes, atiende. Llegaste a un musical. Cato, si tú quieres editar, pero esto es el living y lo. Y esto de los muchachos a las 7 que tienen que ir. Llegaste a un musical. Ok, manín, te toca una canción, qué sé yo. Ah, está bien, tú sabes que lo mío es chill. ¿Qué es lo que yo voy a cantar? Ah, ok. No, una ópera. Dale, ópera. Ok. ¿Quién va primero? Diana, ven, tu canción. Tú allá arriba. Y todo el mundo dando gritos. Y todo el mundo llora. Natasha, tu canción. Y a Irving, que tu canción. Y yo sentado esperando la mía. Es su turno. Vencía del. Y todo el mundo llora, llora. Tomás, Emanuel. Manín, tu canción. No. No, ya no canto. Hoy no. A mi casa. Yo ensayo mañana solo, yo hoy ya no. Yo me voy a arropar. Manín, ve, todo el mundo riéndose. No, no, legal. Pregúntale, no es mentira. No, no, legal. Yo ensayo mañana solo. Verdad. Yo empiezo a ensayar con ellos cuando ya yo la haya cantado 14 veces. Ay, entonces, mi madre. Que ellos tengan ahí, que yo la haya ensayado. Tú estás loco. El oído perfecto que tiene. El oído perfecto que tiene. Mire, ese muchacho me daba una nota a mí y el público creyendo que yo estaba actuando y era buscándolo.
para que él me hiciera señas cuando era que yo tenía que arrancar. Y el público, mira, y yo dije buscando así. Dije actuando, dije buscando a mi hija, y era buscándolo a él para que me dijeran qué momento. Porque una vaina, tú sabes que era música. Yo estoy acostumbrado. ¿Cuál era? Yo estoy acostumbrado a mi vaina vieja, que eran lineales, esos cantantes de antes, que era todo el tiempo lineal. Luis Miguel, una vaina. Lineal. Ah, pero arrancó Lin-Manuel Miranda, meterle 80 mil notas a una sola, a un párrafo con 70 notas diferentes, voz, una voz por allí, una por abajo. Una... Yo no puedo, me desequilibro, me da vértigo, de venir la vaina. Con todo eso, todo ese juego de voz. Y yo entre el juego de voces, yo tenía que entrar con una, ¡Nina! Con una vaina. Digo, ¿y en qué? Como la cuica, a ver, ¿en qué momento? Era? Y todo el mundo cantando. Y yo dije, actuando, ¿y cuándo es? Y yo era buscando a Manuel así, y cuando Manuel me hacía así, ¡Nina! Ha cogido ya. Tal cual. Dice Paola. Tal cual. Paola, la de canto, dije, te salió perfecto. Y digo, claro, Manuel estaba ahí. Ay, señores, de verdad. Lo único que yo pudiera hacer. Para, 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 para. Uy. Y ya, y fue, y se acabó. De verdad, felicidades. Para mí es un privilegio compartir con ustedes siempre. Ahora nos vamos con esta serie. Nos vamos con una pregunta para cada uno, ¿no? Esto es individual. Okay. Wow. Sí, vamos, que vamos a romper. Dice así, arrancamos contigo, Diana. Por 500 puntos, ¿cómo se llamaba? No, si Diana no se lo sabe, tienen que quedarse callados porque sigo rotando. Okay. ¿Cómo se llamaba la cafetería donde se juntaba el grupo todos los días? Central Perk. Correcto, 500 puntos. Emmanuel, ¿cuál de los seis supuestamente cantaba? Bueno, no pueden, supuestamente. ¿No pueden decir? Phoebe. Muy bien. ¿Natacha? Phoebe. Lo digo. Natacha, correcto. Un pato, correcto, Masi, muy bien. Voy contigo, Mencía, dice. ¿Cuál era la profesión de Ross? Paleontologist. Mi amor, perdón. Mi amor, toma. ¿Qué marca soy? Paleontologist. Es que la vi en inglés, discúlpame. Correcto, muy bien, muy bien. Tomás, voy contigo. Ay, Dios santo. ¿De quién estaba enamorado Gunther, el del Central Perk? Bueno, eso sí, yo no me Yo no puedo responder. No sabe. Una de las mujeres. No me digas. ¿Diana? Yo. De Rachel. Correcto, muy bien. Correcto. Voy con la última pregunta. Para Emmanuel. Por 500 puntos más. ¿Cuál de los seis era obsesivo con el orden y la limpieza? Mónica. ¡Mónica! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo terminó la puntuación! ¡Vamos, señor juez! Es bueno que sepan que estos puntos se convierten en dinero en efectivo para el equipo ganador. El equipo de los tercios terminaron con 8,000 puntos acumulados. ¡Los tercios! Y el equipo Queens... 10,500 puntos. ¡Victoria! 10,500 puntos. Sí. El equipo de Queen contra Ven hoy. El equipo de Queen contra Tercio. 10,500 puntos. Vamos a cerrar escuchando esta hermosa canción, este hermoso tema de nuestra gente de Quinto. Echen para acá, chicos. Gracias por venir, gracias por el privilegio de tenerlos con nosotros aquí. Qué chévere saber. Vamos a escuchar, vamos a ver Dudas. Búsquenlo en su Spotify para que lo tengan en su playlist. Adelante, Nicole. Vámonos con Dudas. Sigas junto a mí. Para que sigas junto a mí. Para
te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir.